Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa y estamos en un mes donde por lo general tenemos mil compromisos, donde tenemos despedidas de año, donde tenemos finalización de cursos, los papis tienen los últimos días de clase con los niños, pero también estamos cerrando un año, lo que genera muchas veces un estrés que nos envuelve absolutamente a todos. Entonces hoy lo vamos a tocar desde dos ámbitos. Vamos a hablar de yoga, precisamente cómo tenemos herramientas como para bajar la intensidad y bajar las emociones. Nos va a enseñar Fede Drago, nuestro instructor de yoga. Y también vamos a hablar del mismo tema, pero con nuestro psiquiatra. Va a estar con nosotros el doctor Emilio Hidalgo. ¿Qué tenemos que hacer para estar saludables precisamente en este tiempo, más que nunca cuando más lo necesitamos? Se queda con nosotros, comenzamos el programa, lo hacemos de esta manera, con actualidad, como siempre. Un día muy importante, de mucha emoción, la verdad que nos costó terminar la obra esta, una inversión de casi 1.100 millones de pesos. Tuve la oportunidad de venir varias veces a ver cómo venía la obra, así que verla terminada con 300 familias ya disfrutando de haber cumplido el sueño de la casa propia nos hace muy feliz. El presidente también estuvo acá y me preguntó y me pidió que le transmitiera sus saludos a los vecinos. Y bueno, y todos los días estamos haciendo en promedio cerca de 25, 30 escrituras con el Banco Nación, así que rápidamente vamos a completar las casi 400 viviendas que todavía faltan escriturar. Ministro, bueno, ¿cómo va a continuar el ritmo de obra y entrega de viviendas en el fin 2018 e inicio del 2019? Bueno, por suerte, a pesar de la crisis, a pesar de la situación difícil que atraviesa el país, pudimos en el presupuesto poner los recursos para terminar todas las obras que tenemos o que estamos llevando adelante a lo largo y a lo ancho del país. Y la verdad que va a ser un año de muchas satisfacciones para mucha gente, porque las obras públicas son lo que realmente le cambia la vida a los ciudadanos, y la verdad que vamos a poder cumplir con todos los compromisos y las promesas en torno a las obras de infraestructura. ¿Han tenido que cambiar expectativas respecto a la política por la crisis económica? No, tenemos que ser más realistas. La verdad que la situación del país que heredamos y los problemas que se fueron incubando durante tanto tiempo no se pueden resolver en poco tiempo, en pocos años, probablemente no se puedan resolver en un mandato de ningún gobierno. Y a la gente hay que decirle la verdad, ¿no? Pero esta crisis que nos agarró mal parados, este shock externo que nos agarró en abril mal parados, lo estamos pudiendo superar con mucho esfuerzo de todos los argentinos, y esperemos que el año que viene sea un mejor año, ¿no? Que podamos recuperar el poder de compra del salario, que podamos bajar la inflación, que podamos recuperar el ritmo de crecimiento del empleo, que es tan importante, que podamos terminar todas las obras. Vamos a trabajar para eso, muy duro. ¿Habrá inversión nacional para el Parque Nacional Iberá? Bueno, sí, hoy recién se acaba de votar un nuevo parque. En estos 3 años de gobierno batimos el récord histórico de creación de nuevos parques nacionales. Para nosotros es una política muy importante, una política de Estado. El Parque Nacional de Iberá para Corrientes es muy importante, para todo, sobre todo también para la actividad económica, para el turismo. Así que nosotros apostamos mucho a eso y vamos a trabajar como venimos haciendo, con la provincia y con los municipios en equipo, para dar y proveer la infraestructura necesaria para aprovechar todo lo posible ese hermoso parque de la naturaleza que tienen los correntinos. Ministro, hay un tema que tiene que ver con el narcotráfico que ayer sacudió a la ciudad de Corrientes, que tiene implicancias supuestas con fiscales federales, jueces federales. ¿Qué visión tiene la Administración Nacional al respecto? Que nosotros con los narcotraficantes vamos a ser implacables. Es una pelea que emprendimos desde el primer día de gobierno. Acá somos todos los ciudadanos iguales ante la ley, y el que las hace las tiene que pagar, no importa qué sea, qué cargo tenga, en dónde esté, qué padrinos tenga. Acá somos todos los argentinos iguales ante la ley, y sobre todo los mafiosos, los narcotraficantes, a esos le vamos a dar pelea en todos lugares y cada día. Ministro, ayer importante diálogo político en Buenos Aires, en una mesa en la que estuvo el gobernador Valdés. ¿Qué se puede destacar? Bueno, que seguimos consolidando Cambiemos, que seguimos consolidando la alianza de gobierno,
el espacio político que hoy es el más importante de la Argentina y que necesitamos estar bien entre nosotros para poder llevar adelante los enormes desafíos que todavía tenemos pendientes. Una cosa que parece tan sencilla, lo estamos haciendo, nos encontramos con situaciones donde no teníamos en muchos casos legajos, donde había muchas dificultades y bueno, esto va a tender a facilitar eso, a tener la información fácilmente obtenible, a tener resguardados los datos. Creo que esto es por el bien de los trabajadores y el bien de la organización del municipio. En el camino que está siguiendo este mundo moderno y tratar de tomar esas herramientas para un mejor funcionamiento del municipio y en beneficio de los empleados. Ellos van a verse beneficiados por el tiempo que van a ganar, las facilidades, y obviamente también hay un beneficio económico para el municipio. Recibo sueldo digital y digitalización de los legajos de la gente municipal. Y en este caso la presentación del portal de la gente donde los empleados municipales van a poder acceder con su número, con su clave de usuario y su nombre habilitado y van a poder de esta manera permanentemente poder consultar su legajo con todas las novedades que tengan y también van a poder acceder a su recibo de sueldo y descargarlo ahí, imprimirlo en caso de necesitarlo. Un ahorro que genera la municipalidad en lo que es la impresión de los recibos y también en la manipulación de lo que son los legajos, que han tenido durante los sucesivos años distintos problemas. De hecho, al tener gran cantidad de empleados, casi 7.000 empleados municipales, legajos que se han iniciado, gente que ha estado un tiempo en la municipalidad, tuvo un legajo, estamos hablando de más de 10.000 legajos que hay en la municipalidad en distintos lugares y que generan un problema, porque a la hora de manipularlos son un problema y a la hora también de la gente muchas veces acceder a la documentación que está ahí, se encontraban con que o no estaba o faltaba. Y de esta manera, al digitalizar, queda todo ya preservado y nunca más van a tener inconveniente con lo que está en su legajo. Además de esto, van a poder consultarlo permanentemente sin tener que salir de su casa, sin tener que ir a una oficina. Y a la gente que también está, el empleado municipal que hoy en día hace esa tarea de recibir a sus otros compañeros para imprimir el recibo, para consultar los legajos, es una tarea muy tediosa que lo sobrecargaba varios días del mes y que también se va a alivianar ahora. Y en este caso va a ser un beneficio para dentro de la municipalidad que va a repercutir para afuera, porque ese empleado que hoy en día ya no tiene que disponer más de tiempo para esto, puede brindar otro tipo de tarea para el vecino. Bueno, nosotros tenemos diagnosticado que de los casi 7.000 empleados, 2.000 son los que permanentemente mes a mes van y solicitan la impresión de su recibo. En este caso ya tenemos 940 agentes municipales en dos días de que se empezó a capacitar, que se han acercado, ya se han acreditado, ya están utilizando el sistema. La verdad es algo muy importante. Me gusta el trabajo técnico que han hecho. Estamos enseñando dentro del gremio a todos nuestros compañeros cómo utilizar la digitalización, cómo manejarse y cómo ir aprendiendo para entrar en los legajos y recibo de sueldo. La verdad, la re felicito a la señorita Gabriela Gauna en modernización, cómo está trabajando con la digitalización. Hemos visto compañeros que no sabían ni qué tenían en su legajo y se fueron enterando a través de lo que es la modernización dentro de lo virtual. Pero nosotros estamos haciendo el trabajo para que ellos vayan conociendo también dentro del AOM. Estamos enseñando, inclusive he enseñado a compañeros que están muy al lado nuestro y no están entendiendo porque no entienden la lectura de cómo entrar con sus letras y su DNI. Pero estoy muy conforme con el trabajo y vamos a acompañar todo lo que sea modernización, vamos a acompañar a la gestión para que nuestros compañeros también empiecen a modernizarse más que nada. Estamos en el marco del proyecto de DETEM que abarca lo que es digitalización de legajos y de recibo de sueldo. En esta instancia estamos presentando lo que es el portal de la gente municipal, en el cual ya hoy en día la gente municipal puede acceder a través de su usuario y contraseña y visualizar en aquellos casos en el que el legajo ya esté digitalizado, su legajo y puede descargar su recibo de sueldo. Con lo cual nosotros, lógicamente, para llevarlo adelante optamos por una modalidad similar a la de bancarización, en la cual hemos otorgado días a cada área con un cronograma para que los agentes puedan acercarse en los días que le corresponden y nosotros los ayudamos a gestionar su usuario y contraseña. Al margen de que es un sistema muy sencillo, es como acceder a un Facebook o a cualquier cuenta personal y lo pueden hacer desde su propio teléfono, tablet o cualquier dispositivo que ellos
ellos tengan a su alcance. Esto tiene múltiples beneficios, tanto desde el punto de vista de la gestión en sí misma, como también hacia los agentes, y por supuesto que también se ve reflejado en un mejor servicio al vecino, ¿no? En primer lugar, vamos a encontrarnos con que actualmente se invierten más de 500.000 pesos anuales en lo que es la impresión del papel en más de 5.000 recibos de sueldo todos los meses. Entonces, tenemos que ese costo se ahorra, como también el tiempo que le insume a la caja municipal dedicar entre 3 y 5 días solamente a imprimir recibos de sueldo. A su vez, por otro lado, vamos a tener que la gente municipal ya no va a tener que venir a hacer largas colas aquí al Palacio, sino que va a poder descargarse el recibo, si así lo desea, desde la comodidad de su hogar o la casa de un familiar o un ciber en su barrio. Y así también el tiempo que insume el área de personal en entregar los recibos de sueldo a los agentes durante las primeras 2 o 3 semanas se ve simplificado, digamos, ya es personal que queda liberado para hacer otras tareas. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos.
Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo tengo la sensación que el año pasó muy, muy rápido y que ya estamos preparándonos prácticamente para sentarnos a la mesa tanto de Navidad como de Año Nuevo, porque fue así vertiginoso. Ahora, ¿cómo tratamos de encontrar serenidad, paz y tener buena energía para recibir el Año Nuevo y para prepararnos para un nuevo año? Diciembre es un mes de mucho estrés. Se lo voy a preguntar ya mismo a nuestro instructor de yoga, Fede Drago. Namasté. ¿Qué tal, Miriam? Namasté. ¿Cómo nos preparamos para vivir diciembre y pasarlo inmunes? Sobrevivir a diciembre. Sí, qué difícil, ¿no? Por ahí se escucha como que es imposible porque no llego con el tiempo, pero sí, ordenándonos, como porque diciembre siempre es un mes más también. Pero ¿por qué nos pasa eso? Porque parece como que todo se acaba, todo se termina, no llego con tantas cosas, con tantos preparativos y el cuerpo por ahí te pasa factura. Se resiente, ¿no? Sí, se siente, la mente está a mil, no dormís bien, te levantás cansado, te acostás cansado. ¿Cómo hacemos? Bueno, el yoga tiene por ahí herramientas, que lo hablamos durante todo este tiempo que pasó, y tratar de ayudar a que la persona se enfoque y vuelva a esa fuente de herramientas. Por lo menos para terminar lo mejor posible diciembre y recibir un año más nuevo de la mejor manera posible también. Exacto, ¿no? Sin ese cansancio acumulado. Claro, claro. Y sin, porque cuando uno está muy cansado, por lo general tiene dos opciones. Sí. O está como bajón total, imposible de poder estar presente en el lugar, si se entiende lo que digo. O está muy chinchudo. Sí. Sí, sí, sí. Por lo general está enojado. Está exactamente. Y me apunto ahí también eso último que dijiste. Se ve mucha violencia, no solamente física, sino verbal. Sí. La gente está muy chinchuda, muy enojada, muy irritable. No tiene paciencia para nada, para no nada. Quiere esperar. No quiere esperar, exactamente. Y eso repercute a la sociedad y la sociedad cada vez como que se va contaminando más de ese ambiente negro, oscuro, hostil, y no ayuda a nada, no construye nada porque no logramos eso. ¿Qué logramos? Enfermarnos. Porque el cuerpo lo siente, la mente está totalmente desequilibrada o alterada, sí. No dormís bien y no es que le contagias, sino toma esos hábitos la persona que está al lado tuyo de la manera más desagradable. Y, no es, y es como un virus, se pasa rápido y se contagia, es una pandemia de gente enojada. Exactamente, un virus social, de irritabilidad, de enojo, de ira, y nos enfermamos. ¿Por qué siempre pasa eso al terminar un año? Y yo creo porque por ahí o no nos planteamos bien los objetivos, o no nos medimos bien el tiempo en que estamos viviendo, o porque nos llevamos, o por lo que escuchamos en la tele o en la radio, que todo el tiempo son como esa rueda de contaminación, o porque el ambiente donde trabajamos, hasta nuestro mismo hogar, cuidado con eso, también como que se va enfermando y se va creando esa atmósfera de negatividad. Perfecto. ¿Qué hace el yoga esto? ¿Cómo podemos solucionar a través del yoga? Y no nos olvidemos que la base de todo para tener una buena postura, una buena relajación y un buen crecimiento en este caminar de yoga, sí, es la respiración. El famoso contá hasta 10 y después seguir, es así, es tal cual. Tenés que tomarte un tiempito a ver cómo estás respirando. Por ahí uno puede decir, pero ¿qué le pasa al profe? No es así, porque yo apenas me siento a tomar un café y tengo que seguir laburando. Y no, volvemos a lo mismo otra vez, medí tu tiempo,
tenemos 24 horas y bueno, tratemos de fraccionar esas horas y dedicarte a tu tiempo de rela, de recreación, de no sé, de esparcimiento, de lo que sea, pero trata de que la mente se desenchufe de esa atmósfera negativa y mala y enchufarla con cosas buenas. Exacto. Cosa que el cuerpo se vaya adaptando a ese lugar bueno, a tratar bien a la gente. Yo sé que por ahí cuesta. Es un desafío. Sí. Porque estamos todos en ese camino vertiginoso, pero Swami Parantej nos deja como enseñanza, él es referente del arte de vivir, una nota que la vamos a compartir el 10 de diciembre. ¿Es así, Susi? El 10 de diciembre vamos a tener una nota con él que vamos a compartir con ustedes. Uh-huh. Pero como anticipo, les digo que él decía, o él dice, mejor dicho, que a través de la respiración nosotros calmamos nuestras emociones, y si nosotros respiramos bien, no nos podemos enojar. Si tranquilizamos nuestra respiración, controlamos las emociones. Exactamente, es así. Suena muy, muy lindo, como muy aggiornado de libro, pero es así. A la práctica, si llevamos esto que dice él y lo implementamos todos los días un poquito, no digo que esté todas las, no sé, 8, 9 horas haciendo técnica de respiración, porque no sirve, no llega a nada, pero si de esas horas vos tomás un tiempito como para respirar correctamente, a tomar conciencia de cómo estamos respirando o hacer las técnicas que por ahí el yoga enseña a respirar mejor, y vas a lograr un montón de cambios a nivel mental, seguro que sí, porque las neuronas se van acomodando, se oxigena mejor nuestra cabeza, pensamos mejor, rendimos mejor el tiempo en el día y tratamos mejor a la gente. Es así, nos cambia el humor rotundamente y te llenas de cosas positivas, y es imposible que el cuerpo no lo sienta y no se te note en el rostro que algo te pasa, que estás feliz y algo pasa, bueno. Algo bueno, tal cual. Y cuando cambiamos nuestro esquema de pensamiento, cambiamos nuestra vida. Y sí. Y podemos pensar mejor y trabajar mejor en pos del futuro. Sí. Si nosotros estamos así como trabados, nerviosos, enojados, es muy difícil que podamos hacer cosas buenas. Sí. Me parece, como reflexión. Sí, sí. Nos pasó el otro día, la vez pasada, que entró un virus, hablando de virus, ¿no? Entró un virus en el sistema del instituto. Sí. Se colapsaron todas las redes, todo lo que sea internet, historias clínicas. Fue un caos. Está bien. Yo decía, bueno, no sé si viene el fin del mundo el instituto. No sé, como exagerándolo, ¿no? Claro. Pero, y la gente estaba como irritada porque, y bueno, puede ser que sea un caos laboral. Pero busquemos otras herramientas para que eso... Para manejar, para que eso no nos enferme. Sí, tal cual, no nos invada, no nos tape de doble trabajo. Busquemos otras herramientas o otra facilidad de métodos para lograr enfrentar eso que es inevitable. Bueno, entró un virus, ¿qué le vamos a hacer? Es así, el sistema se maneja creo que así. Entonces busquemos otras cosas para que podamos calmarnos, tratemos de trabajar todos mejor, que no salgamos corriendo para todos lados porque no sirve para nada. Nos estresamos, nos cansamos, nos irritamos y después vienen las dolencias, vienen las patologías. Totalmente. Y bueno, yoga y controlar la respiración. Y controlar la respiración son las dos herramientas que podemos dar. Y sí, algunas posturas que le vienen hablando durante todo este año, buscar algunas de esas que sean más fáciles, tomar conciencia de tu respiración o las técnicas que enseñamos, y bueno, y tratar de enfrentar porque los problemas son inevitables, vienen. Pero cómo los enfrentamos, ahí está. Esa es la diferencia. Cómo nosotros nos predisponemos y cómo nosotros los podemos transitar es la diferencia y el aprendizaje. Sí, tal cual. Un placer. Un placer. Nos vemos dentro de pocos días. Exacto, ¿sí? Aquí estoy. ¿Recordamos los horarios? Bueno, estamos todos los días, gracias a Dios, de lunes a viernes, en nuestro centro calidad de vida. Sito en la calle Mendoza 1235. Y tenemos martes y jueves nuestros horarios de las 9 de la mañana, 10, a las 15, a las 16, a las 19, si cierran conmigo a las 20 horas. Y después tenemos con la otra profe el yoga fitness, que es un poquito más avanzado, de 3 a 14. Un placer. Namaste. Gracias. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ¿eh? Ya regresamos. Nosotros nos quedamos respirando acá un ratito para cambiar la energía y tener toda la fuerza para compartir con ustedes, como siempre, en nuestro programa. Hasta luego. Thank you.
Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus.
Y ya como lo decíamos recién y lo anticipábamos con Fede Drago en el tema yoga, estamos llegando, o ya llegamos, mejor dicho, al último mes del año. Todos podemos acarrear muchas tensiones. Este ha sido un año como muy complicado de pasar, ¿no? Y a usted debe tener la misma opinión al respecto. Por eso vamos a analizarlo desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo podemos hacer para llegar bien, a transitar bien todas estas semanas que nos quedan de 2018 y prepararnos para un 2019 que todos esperamos sea mucho mejor? Pero todo tiene que ver con cómo nos predisponemos también. ¿Es así, doctor? Sí, ¿cómo es está, doctor Emilio Hidalgo? Un placer. Hola, Miriam. Gracias por invitarme. Sí, es así. Todo depende de cómo nos predisponemos, de nuestra idea de lo que es el fin de año y de la idea de lo que es el año que viene, ¿no? Si nosotros nos programamos negativamente, obviamente va a ser así. Sí, nuestra forma de pensar modula mucho nuestras emociones, nuestros sentimientos. La interpretación de la realidad va a cambiarnos. Si nosotros tenemos una interpretación dramática, catastrófica de la realidad, como que todo está por explotar, está todo mal, que esto va cada vez peor, sí. Y probablemente nuestro humor no sea el mejor, sobre todo en esta época del año. Si yo tengo otra forma de verlo, no voy a reaccionar así. ¿Y cómo estructuramos nuestra forma de pensar, doctor? Nuestra forma de pensar depende de un montón de factores, ¿no? Sobre todo de la cultura en la que nos vamos criando. Hay varios métodos que se llaman métodos para fijar creencias. Por ejemplo, el método de la tenacidad. Significa que yo creo esto porque siempre se pensó así. Siempre se pensó de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay como una tendencia a pensar somos todos corruptos, todos somos ladrones, somos todos un desastre. Es como... Y oh, el otro, no es una la buena culpa forma. La tiene el otro. La culpa la tiene el otro, o el gobierno es sí, el que me está... Cual. Entonces, ese método, esa forma de pensar, lo único que hace es siempre como ponernos a que yo no voy a hacer nada porque de balde que lo haga, por la corrupción, por cosas por el estilo. Nos predispone, ¿no?, negativamente. Nos predispone negativamente. Y eso se va construyendo desde la infancia, desde lo que nos enseñan nuestros padres, de lo que vivimos en nuestro ambiente, desde lo que vemos desde la sociedad. Entonces, probablemente sea muy distinto que yo me críe en el interior del campo de Corrientes a que me críe, no sé, en La Matanza, en Buenos Aires. Es totalmente diferente. Otra cabeza, otra forma de pensar, otra forma de ver la vida. Entonces, eso hace que yo me predisponga hacia los distintos eventos de una manera o de otra, los vea más catastróficos o menos catastróficos. También nosotros alimentamos nuestros pensamientos de acuerdo a lo que consumimos, tanto visual, auditivamente. Eso es totalmente así. Hay que cuidar lo que pasa por nuestra vista, hay que cuidar lo que vemos, hay que cuidar la programación que tenemos de radio, de televisión, de ir al cine. Todo eso hay que cuidarlo porque, aunque no nos demos cuenta, nos impacta muy dramáticamente. Hace poco tuve el caso de una chiquita que había ido al cine a ver una película de terror y a partir de eso empezó como con algunos problemas, ¿no? Wow. Yo decía, ¿con qué necesidad ir a exponerse a ver una película de terror si eso después no me va a generar? A menos que yo ya sea un adulto, ¿no? Pero cuando estamos hablando pero de un adolescente... Pero ni siquiera siendo adulto. Ni siquiera siendo adulto. No, para mí es como que a mí me predispone mal. A mí no me gusta ver películas de terror. Ni siquiera siendo adulto. Coincido que a mí no me da nada una película de terror. No, pero entiendo que haya gente a la que le gusta... Claro, por respeto. ¿Cómo te puede gustar La Montaña Rusa? ¿No? Sí. Que es como que está bien. Tampoco me gusta. Yo... Somos dos aburridos. Yo soy un desastre, señora, realmente. A mí tampoco me gusta La Montaña Rusa. A mí la adrenalina es como que ya tengo suficiente adrenalina durante la vida, así que no. Mi sueño no es tirarme en un paracaídas, por ejemplo. No, pero tampoco. Entiendo que haya gente que lo quiera hacer, ¿viste? Claro. En ese caso no. No, tampoco. Tampoco. Seguimos así en lo convencional. Claro. Pero voy a esto, que sí. ¿Con qué necesidad exponerme a esos estímulos negativos que solamente me van a poner triste, que me van a poner mal, porque yo estoy alimentando mi cerebro con eso constantemente? Esta persona que ve las noticias todo el tiempo y o que duerme con el televisor encendido con el canal de noticias. Con el canal de noticias. Eso es lo peor que podemos hacer. Obviamente que es lo peor. Es prácticamente imposible que un noticiero no tenga noticias negativas. Sí, un es lo que más vende. Y por ley tiene que ser el 90% negativo. Y si es un noticiero positivo, no lo ve nadie. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que cuidarnos con lo que vemos, con lo que hacemos, con las personas con las que hablamos, para no estar
como mal influenciados por pensamientos que sean demasiado catastróficos o negativos. Entonces, es una cuestión cotidiana. Yo creo que esto de crecer, de ser más adulto, de madurar, implica tomar decisiones: a quién me acerco, de quién me alejo, quién me hace bien, quién no me hace bien. Y eso es una forma de cuidarnos también y de cuidar nuestra cabeza. Bernardo Estamateas habla mucho sobre ese tema en sus libros Gente Tóxica. Claro, ¿no? Gente Tóxica. Es como que él hace. Él incluso mucho da herramientas. Sí. Te cuento, por ejemplo, ¿no? Vos estás con una persona muy negativa que te dice está todo mal. Y él propone no hay que discutirle, sino tenés que seguirlo. Sí. Es como que está todo mal, sí, esto es un desastre. Esto cada vez peor. Estaban despidiendo un montón de gente. Sí, realmente cada vez van a despedir más. Y le cortás ahí. Y le cortás ahí porque donde vos entras a discutir algo, yo no discuto de la realidad, ¿no? Pero estoy hablando de cómo lidiar con estas personas que constantemente están tirando información negativa. Entonces, hay que tratar de zafar un poco, de no ponerse tan en discutir. Hay que tratar de pilotear para tener una mejor calidad de vida. Y ahora, doctor, por ejemplo, nosotros vivimos situaciones que se van repitiendo permanentemente, es como que estamos en ciclos permanentes. Y esto, de una u otra manera, ya lo vivimos. Uh-huh. Los que tenemos algunos años ya transitados, sabemos que nuestro país es un constante sube y baja, por eso constante. Me gusta la montaña rusa. Ya estamos acostumbrados a la montaña rusa. Estamos acostumbrados. A ver, mirar con esperanza el futuro. ¿Es un poco naif o forma parte de una defensa que nosotros podemos tener para decir, bueno, sí, podemos salir adelante? Yo creo que tenemos que mirar con esperanza el futuro, que es una estrategia, que si yo tengo que elegir creer que todo va a estar mal o que todo va a estar bien, me parece que elijo pensar que esto va a estar bien porque voy a estar más motivado para hacer las cosas. La gente optimista vive mejor, se relaciona mejor, trabaja mejor, tiene menos depresión, menos ansiedad. Entonces, si hay algo que desde un punto de vista científico es mejor, es tener una mirada optimista del futuro. Perfecto. Eso no implica que a la hora de anticiparse, nosotros los argentinos no debiéramos trabajar tanto en la anticipación. Hoy justo hablaba con un paciente que tendrá unos 40 años y que tiene mucha ansiedad, y él se preocupaba por su jubilación dentro de cuando tenga 65, 70. Y yo le decía, bueno, no sé, capaz que hay una guerra civil en Argentina. No es algo para que vos tengas que estar pensando tan a futuro. Me parece que tenemos que hacer como una mezcla, ¿no? Del aquí y ahora, vivir el presente y mirar el futuro de una manera optimista. Pero no este de estar preocupados o pensando en lo que vaya a pasar. Nosotros lo dijimos muchas veces en el programa, ¿no? El gran desafío del ser humano de este siglo, de este tiempo, es poder centrarse en el aquí y en el ahora, porque o está angustiado por el pasado o está ansioso por el futuro. Exacto, por eso es que vienen todas estas corrientes orientales a enseñarnos a vivir más el presente. Nosotros los occidentales es como que estábamos, ahora va cambiando un poco eso, muy orientados a lo que sigue, a lo que va a pasar, a tener plata porque después no voy a tener, a atesorar. Y eso impedía que la gente viva el presente. Exacto. Y todas estas corrientes orientales vienen a enseñarnos que no, que es aquí y ahora. Exactamente, el arte de vivir lo profesa permanentemente. Exactamente. Respirar. Sí, yo estoy muy de acuerdo con toda esa tendencia, digamos. Bueno, entonces de le recomiendo, el 10 tenemos la nota con Swami Parag Tech. ¿Es cierto que vas a hacer toda la nota en inglés? Sí. Mira. Sí. Nada, es un desafío. Después espero el comentario. Dale, a ver qué le parece. Dale, me encantaría verlo. El 10 a las 22 presentamos la nota. Doctor, ¿cómo hacemos para, resumiendo, cómo hacemos para decirle a la gente que respire, que esté tranquilo y que disfrute de este tiempo que es único? Claro. Primero, explicar que esto de las fechas es algo que nos ponemos a nosotros nomás psicológicamente. Es decir, parece como que el 31 termina el año, tengo que hacer todo y después... Lo que no hice ya, ya está. Y después hay un abismo y empieza el año que viene, ¿no? No es así. No es así. En la vida real todo es una constante, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con los fines de semana, ¿no? La gente como que espera el fin de semana como si fuera un día distinto y no, el tiempo es lineal. Vos tenés que estar todos los días bien. Entonces, sacarse un poco la presión de terminar todo antes del 25, del 31, sacarse un poco la idea de que todo se va a modificar el 1 de enero. Está bien lo simbólico, pero tengo tiempo para modificar las cosas. Y tratar de disfrutar de lo que esté pasando ahora. Es un tiempo para tratar de compartir un poco más con la familia. Más acá en Corrientes, la gente sale mucho a la noche. Somos hace más familieros calor. Nosotros. Somos muy familieros, muy amigueros. Entonces, familia, amigos, las cosas que importan, ¿no? Dedicarnos a eso y tratar de decir, bueno, listo, si no lo termino ahora, lo podré terminar más adelante.
Un placer, doctor, como siempre. ¿Dónde te encontramos? Estoy en Salta, 1524. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con el programa de esta manera. No se vaya, ya volvemos en minutos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
aprendimos técnicas para relajarnos, hablamos y analizamos lo que significa bajar las expectativas y saber que el tiempo lo marcamos nosotros y que realmente no pasa nada si no terminamos todo lo que queríamos terminar. En realidad aprendemos a relajarnos. Pero hay hay una serie también que nos hablaba de la locura, y estoy hablando de los tres chiflados. Eran amigos que hacían muchos líos y que realmente formaron parte de la diversión de mucho tiempo. Son un clásico. Vamos a recordarlos en este Sonidos del Tiempo, ¿les parece? No porque estemos todos chiflados, no, sino porque queremos terminar el programa de esta manera. Acompáñenos. Hoy en los Sonidos del Tiempo, Los Tres Chiflados, The Three Stooges. Fue un grupo de actores cómicos estadounidenses activo entre 1922 y 1970. El conjunto conoció varias formaciones y sus integrantes principales son más conocidos por sus apodos que por sus nombres. Moe, Larry y Curly, escrito como Curly en algunas de las presentaciones de sus cortos. Champ, Joe y Curly Joe. El grupo principal, que estaba formado por Moe, Larry y Curly, que a veces era reemplazado por Shemp. En total fueron 6 actores los que llegaron a integrar circunstancialmente el grupo a lo largo de su historia. Se hicieron famosos por sus cortometrajes en donde cultivaron una comicidad basada en la violencia física y en el juego de apuestas. Protagonizaron 190 cortos de aproximadamente 16 minutos cada uno para Columbia Pictures entre 1934 y 1958, los cuales, luego del cine, pasaron a la televisión, medio que los hizo conocer a las nuevas generaciones. Los Tres Chiflados siguieron manteniendo en muchos países una inmensa popularidad. De 1934 a 1946, Moe, Larry y Curly produjeron más de 90 cortometrajes para Columbia Pictures. Fue durante este periodo que los tres tuvieron su máxima popularidad. La larga permanencia del trío en actividad, 48 años para ser más precisos, se debió no solamente a la popularidad fundamentada en su humor agresivo y verbal, sino en el lamentable hecho de que, por disposiciones contractuales, no habían sido propietarios de su obra sino empleados a sueldo por semana. Esta circunstancia les obligó a actuar incansablemente hasta que las enfermedades, la vejez o la muerte los fueron alejando del cine. Curly Howard sufrió un accidente cerebrovascular debilitante en mayo de 1946 y Shane Howard volvió, restableciendo la alineación original hasta su muerte de un ataque al corazón el 22 de noviembre de 1955. El actor de cine Joe Palma fue utilizado como temporario para complementar 4 cortos de la era de Shemp bajo contrato. La maniobra se conoció después como el término de arte falso Shemp. El jugador Joe Visser, del contrato de Columbia Pictures, se unió como el tercer Stooge por 2 años, en 1956 y 57, partiendo en 1958 para cuidar a su esposa enferma. Columbia terminó su división de cortos y lanzó sus derechos contractuales Stooge en el estudio de producción Screen Gems. Screen Gems entonces sindicó los cortometrajes a la televisión, con lo que Stooge se convirtió en uno de los actos de comedia más populares de los años 60. El actor cómico Joe De Rita se convirtió en Curly Joe en 1958, reemplazando a Visser por una nueva serie de largometrajes cinematográficos. Con una intensa exposición televisiva al acto, recobró ímpetu a lo largo de los años 70 como una tarifa infantil popular hasta el paralizante accidente de Larry Fine en enero de 1970. Fine murió en 1975 después de otra serie de golpes. 1, 2, 3, 4. Se intentó revivir a los Stooge con el actor de larga trayectoria, Emil Sitka, en el papel de Larry, en 1970 y de nuevo en 1975, pero este intento fue interrumpido por la muerte de Moe el 4 de mayo de 1975.
RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Bueno, yo me tengo que despedir. Mañana, el día de la Inmaculada Concepción de María, un cariño enorme a todas las mujeres que se llamen así, pero también un día para reflexión, un día muy lindo, que la Virgen los acompañe en este día de mañana como siempre. Yo me tengo que despedir, hasta aquí nuestro tiempo. Gracias como siempre a Ludovica Bautier, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Muchas gracias a Brisa Expo Urbano, hacete amiga de su fanpage, aprovecha todas las promociones, más ahora que estamos en tiempo de recepción. También gracias a la gente del Turismo Hotel Casinos por acompañarnos siempre, por mimarnos tanto y por otro año más de trabajo juntos. Gracias al Banco de Corrientes con su tarjeta Aurus Visa. Aprovecha todas las promociones que tenemos en este diciembre con tu tarjeta, pero siempre como te lo recomiendo. Ingresa a la página del banco, entérate cuáles son esas promociones, qué día te conviene más utilizar tu tarjeta y aprovecharla al máximo. Gracias a la firma Previsora del Paraná, esta firma bien de familia, por acompañarnos todos los días. Nosotros volvemos el próximo lunes. Buen fin de para todos. Si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar como siempre en este, su canal favorito. Chau y hasta entonces.